¿Qué tal, mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí, de Arreglos de Poca M. Pues en este video solamente quiero mostrarles cómo es que hice este arreglo musical, cómo es que lo empecé a producir. Me mandaron la guía ya con la voz, me mandaron más o menos la idea, cómo lo querían, cómo quieren esta canción. Y en este video pues quiero mostrarles más o menos el proceso, lo que hago. Pues ya tengo varios videos hechos en este canal de cómo estoy haciendo arreglos musicales, pero quería actualizarme para que los nuevos suscriptores pues tengan idea más o menos también que hacemos arreglos musicales aquí en el estudio de grabación. No nomás hacemos tutoriales para las máquinas como la Octopad SPD30 o la SPDSX, también hacemos arreglos musicales personalizados para los que gusten. No nomás tengo las pistas que tengo aquí en YouTube, esas son rentables, sino que también hago arreglos personalizados para sus canciones, para los compositores. Así es que si quieren un arreglo musical personalizado para una de sus canciones, pues no duden de mandarme un WhatsApp al 714-770-1445, si no voy a dejar aquí en la descripción, aquí abajito de este video, para que me manden un correo electrónico o un WhatsApp. Lo voy a dejar aquí en la descripción de aquí abajo de este video, para que cualquier duda, cualquier pregunta me pueden mandar por ahí un WhatsApp, o como les dije, pues un correo electrónico. Y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook, Arreglos de Poca M, en la página de likes. Y por supuesto, aquí en YouTube los invito a que se suscriban, le den like a este video y comenten si les gusta este tipo de videos que estoy haciendo para ustedes también, para cambiarle también, variarle un poquito, porque de repente también me agarro haciendo tutoriales, subo pistas musicales, de repente también hacemos algunos podcasts. También quiero pues mostrarles más o menos cómo es el proceso de hacer una canción, hacer un arreglo musical. Así es que quédense en este video para que vean más o menos cómo estoy trabajando este arreglo musical y ojalá les guste. Así es que denle like a este video, compártanlo y pues bye.